¿Cómo os he echado de menos? ¿Y a vos? ¿Cómo estáis? Un poco cansada, nada más. ¿De verdad estáis bien? Mi conciencia no está tranquila desde que os escribí. ¿Por qué debería mentiros? Vos parecéis agotado. Debo partir a Zamora de inmediato. Ojalá pudiéramos. Decid, ¿cuál es mi cometido? Fúñiga es terco. Va a forzarnos a arrasar Burgos antes de claudicar. Hemos redoblado los bombardeos. Debe rendir la plaza. La entregará. Cuando desista, entrad en Burgos y haced la vuestra. Que todos os juren lealtad y obediencia. Así lo haré. Me cuesta dejaros ir. Pero por el bien de Castilla, partid cuanto antes. Nos reuniremos pronto. Os lo aseguro. Isabel a las puertas de Burgos. Solo esto faltaba tras una noche de bombardeos. No se habla de otra cosa. ¿Sabéis que las gentes se han refugiado en la catedral y han estado rezando hasta el amanecer? Lo he visto con mis propios ojos. No cabía ni una aguja. Los burgaleses convertidos en un coro de plañideras. ¿Cuándo piensa venir Alfonso de Portugal? Mi señor, la ciudad está en llamas. Hasta el arco de San Gil está ardiendo. ¡Lo sé! Malditos usurpadores. Puto Fernando y puta su meretriz Isabel. Y encima vamos a tener que postrarnos ante ellos. ¡Así se los lleve el diablo! Esperad. Llevad un mensaje al campamento de esos perros. Rendimos la plaza. La ciudad es suya. Que somos dignos de tanto aprecio. Muy noble señor de Zúñiga, conde de Plasencia y duque de Arévalo. Quedáis relevado de vuestro cargo como alcaide. Os conmino a abandonar el castillo. Es mi decisión que desde ahora Burgos sea gobernada por la corona. Burgaleses, os garantizo que todos los daños causados durante el asedio serán reparados sin coste alguno para la ciudad. Alcanzada la paz, restauraremos el orden y la justicia. Ahora debéis prestar juramento. Muy alta y católica y poderosa reina Nuestra Señora. Os hago entrega de la fortaleza de Burgos y juro obediencia y lealtad a vos como legítima heredera del rey Enrique y como reina de Castilla que lo sois. Es de justicia reconocer que durante vuestro cargo como alcaide habéis gobernado procurando por el bien y la prosperidad de los burgaleses. Habéis defendido la ciudad con arrojo y valentía. Por ello, conservaréis vuestras propiedades y los títulos y prebendas que hasta hoy os favorecen. Vuestra Alteza,
Sois muy generosa. Que todos sepan que aquellos que abandonen el bando de la muchacha y nos juren fidelidad a mí y a mi esposo, conservarán propiedades y privilegios. Debéis ayudarme, necesito que la reina me escuche. Es el objetivo más importante para vuestros reyes que conseguir que la paz reine en Castilla. Paz para todos los castellanos. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva!